¿Qué tal, amigos? Los saluda Cristian Martinoli en compañía de quien les brindará el mejor análisis clínico del fútbol, el doctor García. Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá. Estoy con el señor Martinoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. Ha
abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Toni Kroos. La juega en corto. Neymar. Daniel Carvajal. Bale. No hay nadie que lo marque. Toni Kroos. Qué buena bola le pusieron, la verdad, y terminó en disparo a portería. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata a portería. Mostraron un comienzo prometedor. Tuvieron que haber sacado provecho de él. Salió y es saque lateral. Sergio Busquets. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La desliza a través de la defensiva. Puede convertir desde aquí. Interceptó el pase. Rakitic. Pelota al hueco. Qué bien la vio. La juega y filtra el balón. Y anotó un gol fabuloso, señoras y señores. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de... Dieron el primer golpe y fue certero. Neymar. Sergio Busquets. Y le pega portería. La verdad iba a ser un golazo. Esa sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahora la tiene Messi. Intenta un pase raso al espacio. Bale. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Jordi Alba. Iniesta. Y ahora tiene Neymar. Abre la defensa con este pase al hueco. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Iniesta. Bale. La juega y filtra el balón. Pase cruzado. Esa pelota quedó huérfana para todos. ¡Qué gran barrida dentro del área! Por el balón, pura pelota, qué gran barrida. Ahí va otra vez. El balón está dentro del arco. Tienen la importante ventaja de 2 goles. Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. El encuentro está a 2-0. Pasan por un gran momento, con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Sergio Busquets. Un balón largo hacia el frente. Abre la defensa con este pase al hueco. Benzema.
defensa que despejó a córner. Jordi Alba va solo. Mascherano la ha recuperado. La desliza a través de la defensiva. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Rakitic. Y ahora tiene Iniesta. Iniesta vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. Va cruzado hacia el centro. ¡Vaya gol! ¡Otro más! Realmente están metiendo mucha presión. Señoras y señores, aquí está el silbatazo. Nos vamos al descanso. Inicia el segundo tiempo. Daniel Alves. Sergio Busquets. Intenta un pase raso al espacio. Y ahí le quedó el remate otra vez. Monumental en el fondo. No era fácil de controlar la pelota. Al final lo logró hacer. Y en el momento más sencillo la mandó a cualquier parte. Pelota al hueco, qué bien la vio. Cristiano Ronaldo. La juega y filtra el balón. Gran oportunidad que tiene. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. El portero salva al equipo de forma impresionante. Este iba a ser un golazo, ¿eh? Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Esto es saque de banda. La desliza a través de la defensiva. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! No, bueno, ya que paren esta masacre. Tiene el partido totalmente controlado. Y ahora tiene Neymar. Rakitic. Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar infracción. Se fue a la tribuna. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Abre la defensa con este pase al hueco. Daniel Alves. Benzema abre la defensa con este pase al hueco. Neymar. Barcelona no ha hecho ninguna modificación todavía. Rakitic. Sergio Busquets. Iniesta. Desvían hacia arriba.
Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. La desliza a través de la defensiva. Recibe el pase en el área. Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque. Esto es un placer absoluto. Intenta un pase raso al espacio. Despeje larguísimo del portero. Benzema está en fuera de lugar. Mascherano. Sergio Busquets. Iniesta. Esta es la buena. Luis Suárez. La intenta. Qué buena parada. Así van a levantar el ánimo. Siguen probando desde cualquier distancia. Nunca llegó porque está demasiado agotado. Bale. Y ahora tiene Benzema. Iniesta. Rakitic. Neymar. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué buen robo de balón! Toni Kroos. Iniesta. Luis Suárez. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Han rechazado el peligro de inmediato. Y ahora tiene Benzema. Pelota a la derecha. Centro al medio. Atención, que viene una buena jugada. Muy buena parada del portero. Messi. Casemiro. La juega y filtra el balón. El árbitro suena su silbato. ¡Se acabó! El equipo dejó que el rival tuviera demasiado tiempo la pelota, especialmente tan cerca de su área. Definitivamente van a tener que trabajar eso durante la semana. Siempre es doloroso perder contra tu acérrimo rival. No es cualquier cosa, no es un tema menor. Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida. Ha sido un partido extraordinario. Le agradecemos a toda la gente su presencia. No tanto a Luis García, pero bueno, no me queda de otra. Nos despedimos todos. Soy Cristian Martinoli. Gracias. Nos vemos en la próxima.